Gracias a Cargill y a la OIT tuve la oportunidad de poder presentar este diplomado y me ha fortalecido en mis conocimientos. Realmente me ha ampliado a nivel mental, a nivel personal, poder generar un impacto hacia la sociedad y en este caso, en este cultivo tan maravilloso que es la palma de aceite. De igual manera, deseamos que en un futuro, ojalá corto o mediano plazo, podamos garantizar mejor la calidad de vida de las personas. Y esto va a ser a través de la formalización, a través de compañías o empresas que apoyen este tipo de procesos que van a permitir mayor conocimiento para los emprendedores, mayor conocimiento para los empleadores, mayor conocimiento para las personas que deseen estar en este cultivo de palma de aceite. La OIT ha sido el principal apoyo del programa de Plan Padrino. El Plan Padrino es un programa que nace del sector palmero colombiano, una alianza entre de Palma y Trabajo Seguro. El Plan Padrino costó un esquema para formalización de los trabajadores y de la implementación de las bases del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde participa el núcleo palmero, el productor y un líder que puede ser un familiar del productor. También hemos dado dos diplomados con apoyo de la OIT y contado con recursos para cada vez más formalizar trabajadores en los entornos palmeros. En 2023 logramos formalizar a más de 550 trabajadores de 72 núcleos palmeros. Con esto sabemos que fueron más de 1,000 personas impactadas positivamente. Gracias a la OIT y en compañía de Cargill por permitirme esta oportunidad de poderme desarrollar más como profesional, de poder desde mi puesto de trabajo ser una hormiguita para el crecimiento potencial de cada una de estas razones sociales que pertenezco y que apoyo para hacer contrataciones más dignas, hacer procesos de seguridad y salud en el trabajo más veraces, tratar de impactar en esas accidentalidades y el manejo de enfermedades laborales. Este tema, este cuento de contratación digna, de una formalización correcta, porque esto nos va a ayudar a progresar. Si nosotros progresamos como empresa, vamos a progresar como comunidad. Estamos implementando diferentes proyectos a lo largo de Latinoamérica. Uno de los más emblemáticos es el proyecto que implementamos en Colombia con la OIT, en donde queremos apoyar a los productores en Colombia para que avancen en su camino de la formalización. Este proyecto es uno de los más grandes y ambiciosos que tenemos. Tiene diferentes etapas. En una primera etapa queremos brindar capacitación de calidad a muchos empleados para que conozcan sus derechos laborales y también para que puedan llevar este conocimiento a otras partes en la cadena de la producción de palma, no solo a las extractoras, sino también a otros productores, incluyendo pequeños productores que participan en la producción del aceite de palma. También tenemos una segunda fase del proyecto en donde nos vamos a enfocar en identificar esas brechas en cumplimiento legal laboral que tenemos con nuestros proveedores y junto con OIT y Fedepalma vamos a apoyarlos para que puedan cerrar esas brechas y podamos cumplir el objetivo que tenemos desde Cargill de cumplir con toda la regulación laboral pertinente y también apoyar y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales. Queremos destacar que este proyecto ha tenido un gran impacto en todo el país. Estamos hablando de cifras como, por ejemplo, tenemos más de 200 empleados que recibieron capacitación en temas laborales y derechos laborales. Saber y formalizar a mis trabajadores me blinda mi empresa, porque es una empresa lo que tengo, y me hace muchísimo más grande. Ver felices a los que vienen atrás de mí, pues obvio que la felicidad mía es más grande.